drives on. Gordon goes first. How about that? Gets his way into the paint, multiple fakes, and a little fade. Sonic James backs in, using his strength. Couple of fakes, layup, shot. YouTube. Bueno, LeBron James está acabado después de esta eliminación contra los Denver Nuggets. Mucha gente está diciendo que LeBron James se está poniendo viejo, que LeBron James está acabado. Y sí, LeBron James tiene 38 años, no es un secreto para nadie. Hace un tiempo atrás hice un video diciendo que para mí LeBron James es el mejor atleta de la historia. A día de hoy lo ratifico. Creo que nadie puede jugar los minutos que él ha jugado haciendo lo que él hace y terminar como él terminó ese partido con 40 puntos. Jugando prácticamente el partido entero, jugando prácticamente todos los minutos, siendo el mejor jugador de los Lakers, incluso mejor que Anthony Davis, me parece una burrada. A los 38 años, sigo pensando que sí, es el mejor de la historia, por encima de Nadal, por encima de Djokovic, por encima de muchos atletas que me han puesto. Yo creo que LeBron James es el mejor atleta de la historia. Es que es muy, muy, muy difícil llegar a los 38 años y ser el líder del equipo, que estamos hablando de un tipo que tiene un año más que Luka Modric. Y que Modric, hemos visto cómo ha fallado en los últimos tiempos. Cómo juega un partido sí, dos no, etcétera. Los minutos, cómo han tenido que... LeBron James está ahí siempre, mano. Metió en la eliminación contra los Denver, metió 40 puntos en el último partido. One matchup for Tristan Thompson. James goes right at you. James spins, gets it. 40 puntos. Pero es que eso no es lo peor. Si tú ves el partido, tú te das cuenta de que es un tipo con 38 años que tiene la capacidad de marcar a un chamaquito como lo es Jamal Murray, que es un salado animal, un anotador espectacular. Él te puede marcar en defensa a Jamal Murray. Y a la misma vez tiene la capacidad de marcar a Nikola Jokic. O sea, el tipo te puede marcar a un gigante pesado, pero también te puede marcar a un pequeño rápido. Es impresionante las capacidades que tiene LeBron James para tener 38 para 39 años. Es una locura de jugador. Creo que esto es muy difícil de verlo en el resto de la historia porque hay una dedicación detrás. De hecho, se dice que él se gasta más de 2 millones de dólares por año en su cuerpo. Lo cual a mí no me extraña para absolutamente nada porque tiene un físico impecable y es que casi no se lesiona. Tienes que comer impecable para no lesionarte, tienes que entrenar impecable, tienes que estirar impecable, tienes que hacer todo perfecto cuando ya lo tienes todo. Cuando ya tú tienes todo, cuando ya tú eres el rey, LeBron James directamente le dicen el rey, su icono es una corona de rey. Cuando ya directamente tú eres top 1, 2 de la historia. Es Michael Jordan y él. No hay más. Es impresionante que este tipo quiera seguir. Quiera seguir y seguir y seguir y estar en la élite. Y ser el mejor. Es impresionante. Hay gente que lo están dando como que está acabado. Pero ¿cómo tú puedes decir que LeBron James está acabado? Siendo que él marca 40 puntos en la eliminación contra un equipo que son los Denver. Que es que de verdad ahora mismo están tocados por una varita. Jokic tiró triple que parecían un saque de banda. Parecían un saque de banda y le estaban entrando. Jamal Murray tiene un partido de mierda, el tercero, sí, el tercer partido, si no me equivoco. Y en el último cuarto mete más de 20 puntos. Jokic has to put it up. Falling away, puts it up. Y le hace una remontada espectacular a los Lakers. O sea, en todo sentido, le salió a pedir de boca todo a los Denver Nuggets. Y tengo que decirle una cosa: hay alguien, y no es Nikola Jokic. Por lo cual yo quería que los Denver llegaran a la final. Yo quería que llegaran por LeBron. La verdad, me parece una espectacularidad los Lakers. Pero hay alguien que en los Denver yo le tengo como ese sentimiento, ¿no? De que qué bien, chamaco, que pudiste hacerlo. Y ese alguien es Michael Porter Jr. Ese chamaco tuvo lesiones de espalda impresionantes. Dijeron que no podía regresar más. Esto también pasó con Jamal Murray. No estoy diciendo un secreto para nadie. Pero es que lo de Michael Porter Jr. es peor. Porque es un chamaco que pasa de proyecciones de ser el pick número uno.
de ser el mejor de su camada, de ser lo más alto de lo más alto, lesionarse la espalda y que lo tiren a mierda. Y que todo el mundo lo tire a mierda por lesionarse la espalda. Y el chamaco llega y a día de hoy está a nada, a un paso más de ser campeón de la NBA. Michael Porter Jr., incluyendo también a Jamal Murray, que tuvo una lesión muy seria, pero ya era una estrella. Jamal Murray cuando tuvo esa lesión. Michael Porter no. Michael Porter no era así, era un chamaquito cuando le pasó. Y todos decían, lesión de espalda, alguien tan alto como él, olvídate, desecho. Desecho. Y cayó de ser número uno, número dos en el draft, a estar después de 10 en el draft. Y que era prácticamente jugada de la suerte y verdad si la espalda se la arregla. Y el chamaco ahora mismo la está ponchando y es una pieza importantísima dentro de los Denver Nuggets. Volviendo al tema de LeBron James. LeBron, brother, yo creo que va a poder jugar hasta los 40, 42 años como si así. Vince Carter ahora mismo es uno de los que más longevo ha sido jugando a un nivel decente. Pero lo de LeBron no es un nivel decente. Lo de LeBron es 38 años siendo una estrella. Carmelo Anthony se retiró ayer mismo. Carmelo, alguien que estuvo en su mismo draft, alguien que tiene su misma edad, es alguien que está descontinuado. LeBron James es un tipo que está metiendo 40 puntos siendo el líder de su equipo, el mejor de su equipo, de los mejores de la liga. ¿Cómo van a decir que está acabado? ¿Cómo? ¿A quién se le ocurre? ¿Por qué no quieren seguir viendo jugar a un tipo como LeBron James? Yo les voy a decir la verdad, las opiniones políticas de LeBron, etcétera, etcétera, a mí no me gustan. Pero al César lo que es el César, LeBron James es un salado animal. Con 38 años, perder un partido, sí, pero metiendo 40 puntos, siendo el líder de su equipo en absolutamente todo, que el físico es verdad que al final no le respondió, pero tiene 38 años, campeón. Era para que Davis se hubiera echado el equipo al hombro en ese momento. Y eso fue lo que le faltó. Le faltó una estrella de último cuarto, como por ejemplo estuvo en este caso Jamal Murray resolviendo en los últimos cuartos, etcétera, etcétera. Le faltó eso, le faltó un Kyrie Irving, por ejemplo, que cuando estaban jugando en Cleveland le resolvía esos problemas cuando él más o menos flaqueaba un poco. Le faltó un D-Wade. Eso fue lo que le faltó. Anthony Davis, que se suponía que el escudero en este caso tenía que ser LeBron James, no fue un buen escudero para LeBron James. Fíjate, la estrella, el número uno, tenía que ser Anthony Davis, no LeBron James. Tenía que ser Davis. Aquí el que queda de ver es Davis, no LeBron. Retirar a LeBron, bro, a mí me parece una locura. El que quiera retirar a LeBron con la perra temporada, los perros playoffs que ha hecho LeBron James, está loco, bro. Está loco. Retirar a LeBron James es una locura. El que dé esa opinión es un loco para mí. 40 puntos en un último partido, siendo que lo eliminaron, pero con 38 años jugando prácticamente todos los minutos, está loco el que lo quiera retirar. Está loco. Nos vemos en la próxima aventura, gente. Chao. How about that? Gets his way into the paint, multiple fakes, and a little fade. Guarding James, backs in, using his strength, couple of fakes, layup, shot's good. And the post, they have no answer. Stop James, three-pointer, it's good.